En este vídeo didáctico se presenta una vista general de la máquina herramienta torno, así como sus partes fundamentales y los distintos trabajos básicos de mecanizado por arranque de viruta que pueden realizarse con la misma. Podemos observar el torno objeto de este vídeo didáctico, tanto la parte inferior, la balcada, como el punto, el cabezal, y en esta imagen en concreto, todos los elementos de control de la caja de velocidad. En esta imagen podemos ver el carro portacuchilla con la cuchilla incorporada, desplazado oblicuamente hacia la zona de trabajo. Este es el punto del torno y esta otra vista del torno. Vamos a notar la curiosidad de la parte inferior, tenemos el pedestal de paro que veremos a continuación. Realicemos el accionamiento de lo que es el cabezal con la pieza sujeta. La pieza está sujeta obviamente a la mordaza y realizamos un paro simplemente para ver el funcionamiento de lo que es el cabezal en marcha y paro. Vemos también el levantamiento de la carcasa de protección de tal forma que tenemos un final de carrera que al levantar el mismo nos para lo que es el accionamiento del cabezal e incluso el accionamiento de la seta de emergencia. ¿Qué estamos viendo en estas primeras secuencias de este vídeo? Aquí podemos ver la parada de emergencia por el pedestal. Estamos viendo en esta primera secuencia de vídeo las medidas de seguridad del torno. Aquí podemos ver el carro portacuchilla, en que podemos observar que está apretado por una serie de tornillos que hacen de sujeción lineal a lo que es la cuchilla y un movimiento de 360 grados, de tal forma que podemos ubicar distintas cuchillas en lo que es el torno. Este es el carro que nos va a desplazar, el carro portacuchilla, hacia el punto donde vamos a realizar el mecanizado. Este es el carro transversal, este es el carro longitudinal que se nos va a mover sobre las guías de lo que es el torno. También podemos trabajar con varios mandos a la vez. Notemos en este punto de este vídeo la formación y el adiestramiento en el uso de la máquina y las medidas y los riesgos que tienen todos estos mecanizados por arranque de viruta, en este caso en el torno. Comencemos la primera operación. Vamos a explicar lo que es el cilindrado. Tenemos la mordaza, donde podemos observar la pieza apretada y girando, y aquí podemos observar ya el arranque de viruta del cilindrado. ¿Qué es un cilindrado? Una disminución del diámetro de la pieza en bruto original. Si se fijan, el movimiento del cabezal va en contra de lo que es el filo de la cuchilla. Y de forma manual vamos a ir lentamente, porque estamos haciendo una operación manual, realizando un arranque de viruta. De tal forma que este arranque de viruta nos va a ir en este cilindrado que es a lo largo de toda la pieza, nos va a ir disminuyendo el diámetro de la misma. Veamos aquí los distintos accionamientos que va teniendo este mecanizado, donde queremos notar que en este caso la persona es la que está accionando manualmente el mecanizado. Veamos la punta de la cuchilla y el arranque de viruta en este proceso de mecanizado. En este momento hemos accionado lo que es el automático del torno. El automático del torno se va a efectuar de tal manera que el torno de forma automática va a realizar una operación, pero siempre sin quitar vista del mismo y siempre con las medidas de seguridad. Y nosotros comandamos lo que es el automático en marcha y el automático en paro. Hemos parado el cabezal y ahora se puede observar el giro del carro portaherramienta. Y vamos a explicar la segunda operación de mecanizado por arranque de viruta en el torno. En este caso, un refrentado. ¿Qué es un refrentado? La cuchilla va a atacar frontalmente a lo que es la pieza en bruto que queremos mecanizar, como podemos ir observando. ¿Y qué se hace con el refrentado? Disminuir ahora la longitud. Recordamos que el cilindrado nos disminuía el diámetro. El refrentado nos va a disminuir la longitud porque vamos a atacar la pieza desde un punto de vista frontal. Preparamos la cuchilla a tal fin, hacemos girar el cabezal con la pieza y como se puede observar, hay que tener en cuenta lo que es el ángulo de ataque de la cuchilla frente a la pieza que vamos a mecanizar. Y realizamos el arranque de viruta, como podemos ver en la imagen, ¿de acuerdo? Desde fuera hacia el centro, es decir, desde la parte exterior de la parte metálica hacia el centro e ir disminuyendo hasta la medida deseada, lo que sería la longitud de la misma.
creamos el arranque de viruta. En este caso estamos yendo de dentro hacia afuera en esta operación de refrentado. Veamos el accionamiento manual. Como habíamos comentado anteriormente, de forma manual vamos a realizar lo que es el mecanizado. Se puede ir observando que en el movimiento de rotación se va disminuyendo lo que decíamos anteriormente, lo que es la longitud de la pieza, en las distintas pasadas de refrentado. En esta imagen estamos realizando otro cilindrado, un poco para reforzar las imágenes anteriores. Cuando llegamos al final del cilindrado, lo que hay que hacer es retirar la herramienta hacia detrás de forma manual y volver a ir al punto de inicio, obviamente, para poder ir haciendo el arranque de viruta e ir haciéndose mecanizado a la pieza, hasta la medida que deseemos. Se pudo observar que cuando llegábamos al final, pieza en particular, se retira el carro portacuchilla hacia detrás de forma manual, como estábamos diciendo, y volvemos a ir al punto de inicio, y así sucesivamente hasta llegar a la medida que deseemos en el mecanizado. Volvemos a ver lo que es el accionamiento automático. Se puede ver el volante accionando de manera automática. Como podemos observar, el operador del torno trabaja tanto en automático o en manual en las operaciones de mecanizado. De ahí lo que decíamos anteriormente de estar siempre con atención en los procesos de automático, donde el operador tiene que estar pendiente a las operaciones automatizadas, ya que es él el que comanda el mecanizado. Pudimos ver brevemente un refrentado a modo de recordatorio. Y aquí vemos otro refrentado más, dándole mayor profundidad a la cuchilla. Vean, se puede observar en este caso que la viruta sale un poco más rizada. Sale más rizada debido a la penetración que le estamos dando a este movimiento. En este caso particular estamos trabajando en una zona concreta, estamos cilindrando en una zona concreta de la pieza. Paramos el torno y ahora vamos a continuar con la tercera operación de mecanizado. En este caso vamos a fabricar una rosca. Para ello utilizaremos la cuchilla adecuada y, si se fijan, en este caso particular, al fabricar la rosca ya tenemos calculado en el torno qué elementos son necesarios, tanto en el cálculo como en el manejo del mismo, y el arranque de viruta va a ser ahora de una forma más lineal. De tal forma que un roscado no deja de ser un cilindrado, pero ejecutando las operaciones de tal forma que vayamos fabricando una hélice en la pieza que estamos fabricando. Así daríamos, así, de esta forma, fabricaríamos esta rosca, dándole sucesivas pasadas, como podemos ver en la imagen, hasta conseguir la rosca deseada. Desde el principio hasta el final, retiramos el carro porta herramienta y volveríamos al principio. En esta tercera operación de mecanizado que mostramos en este vídeo, esta operación de roscado, hay que tener en cuenta lo que son los parámetros y la comprobación de la rosca. Una vez colocado el punto, lo desplazamos hacia la pieza. ¿Para qué nos va a servir este punto? Vamos a hacer un pequeño taladrado en la pieza presentada en el cabezal
de tal forma que nos va a servir de apoyo a la hora de realizar la última operación de mecanizado, que va a ser el tronchado. Lo que intentamos buscar en este video didáctico es que el alumno perciba las distintas posibilidades que nos ofrecen los trabajos fundamentales en el torno. Esta operación del punto la hemos realizado una vez hemos finalizado lo que es el roscado. Quitamos el freno del punto, como podíamos observar. Al quitar el freno podemos mover el punto a lo largo de las guías del torno. Paramos el cabezal, introducimos de forma manual el torno para poderlo desalojar. Y ahora es cuando presentamos lo que es el punto de apoyo a la pieza, que nos va a servir como un segundo punto de apoyo a la hora de realizar el tronchado. ¿Hacia dónde lo llevamos? Hacia el pequeño taladrado que le hemos fabricado anteriormente. Hay que tener en cuenta que una vez que presentemos el punto en la pieza, hay que aplicar lo que es el freno, de tal forma que quede ese elemento estanco y frenado a lo largo de las guías del torno. Como vamos a realizar la última operación de tronchado, es necesario un cambio de cuchillo. ¿Dónde lo vamos a realizar? En el carro portacuchilla. Podemos ver que estamos aflojando los distintos tornillos. Retiramos lo que es la cuchilla utilizada anteriormente y vamos a hacer un cambio de cuchilla que tiene una forma distinta para realizar lo que es el tronzado. Hacemos el apriete en el carro portacuchilla. En este apriete hay que hacerlo de forma gradual y de forma lineal, de tal forma que la cuchilla quede presentada al unísono a lo largo del mecanizado. Damos un último apriete, aflojamos lo que es el carro portacuchilla y presentamos la cuchilla en la pieza, en la zona donde vamos a realizar el tronzado. Llevamos el carro portacuchilla hacia la zona donde vamos a realizar el mecanizado. Como podemos observar, de forma transversal, ponemos el freno en el carro portacuchilla y comencemos el último mecanizado. En este último mecanizado vamos a observar también otro parámetro fundamental en los arranques de vidrio. Si se fijan, ahora vamos a incidir de forma perpendicular a la pieza para hacer ese tronzado, ese corte. Este es el parámetro que comentábamos anteriormente. Vamos a aportar en este mecanizado un refrigerante. La misión del refrigerante es tanto refrigerar la pieza que se está mecanizando por arranque de viruta, como proteger también a la cuchilla. Generalmente el refrigerante suele estar en un circuito cerrado en el mismo torno incorporado. Vemos cómo estamos realizando el arranque de viruta y estamos realizando el tronzado, es decir, un corte perpendicular a la pieza. Y al mismo tiempo, para observar este parámetro, estamos incidiendo lo que es el refrigerante. Y ahí se puede observar lo que es el tronzado, es decir, un corte perpendicular en la pieza que estamos realizando. Recordar la cuchilla en particular que hemos utilizado. Y finalmente, observamos la pieza que hemos fabricado, que hemos tenido que cilindrar, que hemos tenido que refrentar, que hemos tenido que taladrar y tronchar. Por último, como conclusiones principales de este vídeo, destacamos las siguientes. En un primer momento, se han identificado las partes fundamentales de la máquina herramienta torno. Seguidamente, se hace hincapié en el necesario conocimiento de la máquina herramienta descrita, así como las medidas de seguridad requeridas. Finalmente, se han descrito los trabajos fundamentales del mecanizado por arranque de viruta en la máquina herramienta torno, como son el cilindrado, refrentado, roscado y tronzado.